La escuela puede ser un total festival del sueño. Entonces, ¿por qué no condimentar las cosas con acción y travesuras inofensivas? Si buscas una manera de animar una clase, engañar a los profesores es una excelente manera de pasar el tiempo. ¡Sí! ¡Eso fue épico! ¿Entrar sigilosamente a la sala de profesores? ¡Eso es terriblemente arriesgado! ¡Shh! ¡Está la señora Appleby! ¡Una soñolienta señora Appleby! Y, por suerte para nosotros, un maestro dormido es la presa perfecta. Para esta broma necesitarás una taza y una araña de juguete como esta. Solo deja caer esa araña en la taza y vierte el café directamente sobre ella. A la señora Appleby le gusta su café con crema y araña, ¿cierto? ¡Despierte, señora Appleby! ¡Oh! ¡Le trajimos café, señora Appleby! ¡Wow! ¡Qué buenas estudiantes tengo! Y ahora, esperamos que ocurra la magia de las bromas. Parece que el café se está acabando. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Sí! ¡Definitivamente funcionó! Muy bien, entrégalo. Sabes que los teléfonos no están permitidos. ¡Oh! ¡Esa regla de no teléfonos es tonta! ¡Oh! ¡Espero que la pantalla no se rompa! ¡Oh, no! ¡La pantalla está destrozada! Lo siento, pero probablemente tendrás que conseguir uno nuevo ahora. ¡Oh! Parece que enviaré mensajes en clase con mi pantalla rota. Si quieres simular una pantalla rota, coloca este protector roto encima de tu teléfono. Luce real, ¿cierto? ¡Misión cumplida! ¿Qué? ¿Cómo pasó eso del señor Smith? Parece que el señor Smith ha tenido una mañana atareada. ¿Y qué mejor manera de enseñar que poner algunas diapositivas? ¡Rayos! Dejé el cable en el auto. Vuelvo en 3 minutos. Toda la espera no ayuda a que nos mantengamos despiertos, ¿cierto? De acuerdo, atrapa este M&M y te daré $5. ¡Oh! ¿Acaso esa cosa encendió la copiadora? Eso fue genial, ¿no? ¡Rápido! ¡Copia mi cara! ¡Copia mi cara! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan divertido! ¡Mi cara se ve súper loca! ¡Oye! El señor Smith dejó su computadora allí. Juguémosle una broma con la fotocopiadora. ¡Cuidado! ¡Estas chicas aburridas están a punto de ser creativas! ¡Hola, señor Smith! Encontré el cable. Conectaré eso a la computadora y podemos comenzar con la proyección. Es raro. ¿Por qué no se mueve nada en la pantalla? ¿Acaso no sirve? ¡Vamos! ¿Qué rayos pasa? ¡Eso es todo! ¡Estoy listo para tirar esta estúpida cosa por la ventana! Espera un segundo. ¿Es una pantalla falsa? ¡Sí! ¡Acaba de ser engañado, señor Smith! Admito que fue una broma bastante inteligente, pero ustedes están en serios problemas. Algunos días necesitas la energía que tienes para mantenerte despierta. ¿Qué? ¡Vaya, me quedé dormida! ¡Será mejor que me vaya! Chicas, la campana no las hace salir, lo hago yo. Ahora siéntense. ¡Oh, rayos! Estuvimos cerca de estar fuera de aquí. ¿A qué hora desayuné? ¿Hace como 4 horas? ¡Oh, mi estómago gruñe ferozmente! Tal vez tengo algo en mi mochila. Veamos... Bien, la señora Appleby no está mirando. Voy a tomar algo de esta pasta que preparé anoche. ¿Ah? ¿Acaso no está cocida? Oye, Kate. Mira lo que tengo. ¿Quieres bromear un poco? De acuerdo, solo tengo que llegar a esa silla sin que ella me vea. ¡Uy, eso estuvo cerca! Ahora voy a poner un poco de mi pasta seca debajo de las patas de la silla. ¡No te des vuelta, por favor, no te des vuelta! ¡No! ¿Escuché a alguien decir algo? ¡Nada, maestra! Solo estamos tomando notas. Amiga, este es el gran momento.
¿Qué fue ese sonido? ¿Se rompió la silla o algo así? Jennifer, eso fue increíble. Eres la reina de las bromas. La gente no sabe que el trabajo de maestro no termina cuando suena la campana. Ah, aún me faltan exámenes por calificar. Desearía poder dormir. Oye, esas marcas rojas significan una cosa. Una D. Muy bien, parece que la señora Appleby tomó un descanso. Si llego a la sala de profesores a tiempo, puedo tomar los últimos 10 minutos de descanso. Pero poco sabe ella. Kate ha estado acechando a la vuelta de la esquina esperando el momento justo para atacar. Bien, camino libre. Parece que la señora Appleby calificó los exámenes de esta mañana. ¿Está el mío aquí? ¿En serio? ¿Ella me llamó estúpida? Eso no está bien. Estudié para esto. Parece que las cosas pueden salir a mi favor después de todo. Para esta broma vas a necesitar una taza vacía y un poco de masilla marrón chocolate. Si la aplanas, puedes hacer que parezca café derramado. Bastante real, ¿no? No olvides estirarlo para obtener un efecto de salpicadura. ¿Qué? Estuve fuera 2 minutos. ¿Cómo sucedió? Veamos. ¿Empapó todo el montón de papeles? Espera un segundo. Ni siquiera es café. No sé qué es esto, pero es asqueroso. ¡Míralo! ¿Crees que las bromas escolares fueron divertidas? Compártelas con tus amigos para que puedan planificar las próximas bromas. No te olvides suscribirte a nuestra página de YouTube 123 Go School Spanish para más videos como este.